dos inauguraciones importantes en Mevir y acá en la zona del Molino Santa Rosa, lo decíamos en la parte de oratoria, un lugar emblemático, no solo para la localidad, sino para el departamento y para el país. Es un ejemplo de cooperativa la que trabaja acá en el Molino a estas horas de la noche, viendo los camiones entrar, salir, la verdad que reconforta y mucho. Y bueno, es calidad de vida para las vecinas y los vecinos. Esto se va a complementar con obras que van a venir producto del fideicomiso el año que viene y que la vamos a estar desplegando acá en la localidad. Y bueno, aportan materia de seguridad, como decíamos, aportan calidad de vida. Veíamos, y la oportunidad que teníamos de charlar con las vecinas y los vecinos es muy reconfortante para el gobierno canelones. Es un plan de iluminación que va a culminar con más de 76.000 luminarias en todo el departamento al final del periodo. Para hacer un poco de historia, en el año 2005 habían 11.000 pico de luz en todo el departamento. Cuando llegamos a las 42.000 pasamos a luminarias LED. Y bueno, vamos a estar llegando, ahora estamos en 71, a 76.000 al final del periodo. Así que es un trabajo arduo de toda la gente alumbrado que hay que reconocerlo. Se ha tenido también un reconocimiento por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería, justamente al gobierno de Canelones, por esta iniciativa, ¿no? Sí, en el actual periodo de gobierno el reconocimiento fue por la eficiencia energética por parte del Ministerio de Industria. Hoy se paga de luz lo mismo que en el año 2016, con muchas más luminarias y habiendo absorbido el aumento en las tarifas de consumo. Así que eso nos permitió desplegar a mayor velocidad la iluminación de las canchas de fútbol del departamento, que son 74. El del gobierno canelones coloca 12 focos LED por cancha, haciéndose cargo del consumo de energía de las mismas. Así que de alguna manera también es producto de la eficiencia energética que mencionábamos un ratito. Y en algunos casos también, digamos, un trabajo conjunto entre el gobierno de Canelones, los municipios y en este caso, por ejemplo, en el caso de Mevir, también con el primer nivel de gobierno. Eso es una buena cosa a destacar, el trabajo mancomunado de los tres niveles de gobierno que permitió consolidar la iluminación allí en Mevir, que la estuvimos inaugurando en el día de hoy más temprano. Así que es sumamente importante el trabajo de Mevir en este caso con el municipio y con el gobierno departamental. Acá es un lugar histórico. Histórico, emblemático, como decíamos, del departamento y de la localidad de Santa Rosa, que hace realmente pulsar todo lo que es el trabajo en la localidad.